Hola muchachos, el día de hoy les traemos la recomendación del canal para poder hacer Tormento 13 rápido con Médico Brujo. En el video anterior les habíamos traído una build de inicio, de arranque, con el set de Arakir. Y les habíamos dicho que junten otros sets como el Diente Averno y el Jade para poder hacer tanto Tormento 13 súper rápido como fisuras superiores de nivel alto. Para hacer Tormento 13 súper rápido estamos usando el set de Diente Averno. El set de Diente Averno consta de 6 partes, pero recuerden que en esta temporada solo necesitamos 5 para que pueda funcionar. Estamos llevando botas, pantalones, armadura, casco y hombreras. No estamos llevando los guantes, en lugar de los guantes estamos llevando Tasqueriteo, que nos da otros beneficios. El set de Diente Averno lo que hace es que potencia mucho luego potencia mucho nuestro daño luego de lanzar Muro Mortal. Muro Mortal es esta habilidad de acá, en el click primario. Y cuando yo la lanzo, mis habilidades de Haiyan y de Perro Zombie reciben muchísimo, muchísimo daño adicional durante varios segundos. Entonces lo que vamos a hacer es potenciar estas habilidades, el Perro Zombie y el Haiyan, porque básicamente esas habilidades o esas mascotas son las que van a matar por nosotros. ¿Cómo vamos a potenciar esas mascotas? Las vamos a potenciar llevando el dedo del Liliputiense, que es un anillo que potencia al Haiyan. Llevamos el dedo del Gigante, que es un anillo que potencia al Perro Zombie. Llevamos Tasqueriteo, que potencia a todas nuestras mascotas. Y bueno, Haiyan y Perro Zombie son mascotas. En el cubo estamos llevando la máscara de Yeram, que también potencia a nuestras mascotas. Y hay que mencionar que la máscara de Yeram puede ir tanto en el cubo como en el cuerpo. Si la consiguen buena, se la ponen en lugar del casco y el Tasqueriteo iría en el cubo y se tendrían que poner el guante del set de Diente Averno. Aparte de eso, estamos llevando Hora de las Brujas, que nos da daño a secas. Es un cinturón que nos da daño a secas. Y estamos llevando la pesquisa de Henry, que es un mojo de un gatito, que nos da mucho aguante para poder aguantar en la fisura. Estamos llevando los brazaletes de Némesis para poder sacar más élites de los pilones y poder conseguir más materiales y a poder acabar la fisura más rápido, porque con más élites conseguimos más esferas. Aparte de eso, llevamos Sortija de Avaricia, que es una sortija que cae en contratos del acto 3. Esta sortija lo que hace es que cada vez que agarremos oro, nuestro radio de recolección se incrementa mucho y básicamente agarramos el oro inmediatamente, ni bien cae. Y también las esferas de los bichos las agarramos inmediatamente, y los globos de vida también los agarramos inmediatamente. Cuando nosotros agarramos 5 globos de vida, tenemos 5 cargas que nos dan mucho daño. Así que instantáneamente vamos a estar agarrando todo eso con la sortija de avaricia. Aparte de eso, llevamos un conjunto de cuchillo y de mojo, que son el conjunto de Manajuma, que lo que hacen es que potencian nuestra habilidad de Macumba, que la tenemos en el número 2, que lo que hace es que cuando nos la presionamos nos transformamos en un pollo, y esta habilidad dura unos cuantos segundos, pero gracias al cuchillo dura 15. Y cuando estamos transformados en pollos tenemos mucha velocidad, así que estamos utilizando el cuchillo básicamente para eso. Potencia el daño de la explosión final cuando dejamos de transformarnos en pollo. Podemos volver a presionar, digamos, y ahí hay una explosión que sale. Ese daño también lo potencia, pero en realidad ese daño no hace gran cosa en esta configuración. Aparte de eso, estamos llevando Amuleto de Fuego Infernal, que nos da una pasiva adicional, nos está dando la pasiva de Festín Macabro. Y las gemas legendarias que estamos llevando son la gema de Sicario, que potencia nuestras mascotas. De nuevo, Haiyan y Perro Zombie son lo que matan en esta configuración. Azote del Cautivo, que hace daño a los enemigos ralentizados y aparte ralentiza a los enemigos. Y la gema del favor del acaparador, que cae en la bóveda, que nos da más oro cada vez que matamos a un bicho, y cada vez que agarramos oro nos sube la velocidad de movimiento. Así que vamos a tener más velocidad de movimiento durante la fisura.
las habilidades que tenemos son estas. Pueden darle pausa al video para poder verlas con detenimiento, pero recuerden que aparte de estas pasivas, tenemos la pasiva del amuleto de fuego infernal que nos da Festín Macabro. Recuerden de todas maneras que abajo en el link en la descripción se encuentran todas las habilidades y todos los ítems como deben ir roleados para que los vean a detenimiento. La mecánica de esta build es sencilla en verdad. Lo que nosotros vamos a hacer es, ni bien entremos a la fisura, es convocar a nuestro Hayan, convocar a nuestro perro zombie, y estas mascotitas son las que van a matar por nosotros. Como ya hemos dicho, hemos potenciado mucho el daño de nuestras mascotas, y habíamos dicho que el set de Diente Averno lo que hace es que potencia con 9000% de daño adicional a estas mascotas, o sea, para que peguen un montón, luego de lanzar Muro Mortal. Entonces lanzamos Muro Mortal y tenemos este bufo que va a durar unos 15 segundos. Durante esos 15 segundos nuestros bichos van a pegar mucho. Si se acaba el bufo o está por acabarse, volvemos a lanzar Muro Mortal y de nuevo nuestras mascotas están pegando muchísimo daño. Como ya tenemos convocadas a nuestras mascotas, vamos a dejar la habilidad número 4 en autocasteo. La habilidad número 4 nos va a dar invulnerabilidad durante 3 segundos, cosa que nos defiende de las explosiones, nos defiende de rayo láser, daño veneno, daño hielo, durante 3 segundos. Es bastante, bastante útil. La vamos a dejar ahí en autocasteo, tenemos a nuestras mascotas y nos convertimos en pollo. Nos convertimos en pollo y vamos a correr hasta un élite. Esta build puede matar densidad, pero en realidad en lo que se centra es en matar élites. Llegamos a un élite, presionamos cualquiera de estas teclas o simplemente soltamos el mouse y automáticamente se va a destransformar porque esto está en autocasteo y desbloquea la transformación y nos vuelve invulnerables por 3 segundos. Así que al tener esto, el andar espiritual, simplemente nos transformamos en pollo y cuando llegamos al sitio que queremos lo soltamos y se destransforma automáticamente. En ese momento, para que nuestras mascotas maten rápido al élite, digamos que Tirael es el élite, tenemos que lanzar Muro Mortal para de nuevo tener el bufo. Dejamos que las mascotas maten todo lo demás. Digamos que acá había otro élite que sea el templario y yo quiero que estén juntos porque las mascotas le están pegando a este élite de aquí y después no quiero que regresen hasta acá. Tiro Tormenta de Pirañas, que lo que hace es que junta a todos los bichos en este sitio. Entonces va a estar el élite de acá y va a arrastrar a este élite a este sitio. Para eso básicamente es Tormenta de Pirañas. Matan a los élites, matan todo, agarro el drop y vuelvo a tirar Pollo, que es la habilidad número 2, y me sigo moviendo hasta encontrar otro grupo de élites. Llego otra vez al grupo de élites, me destransformo soltando el click, tiro Muro Mortal para que tengan más daño, dejo que mis mascotas maten junto a los bichos. Si las mascotas de todas maneras están muy lejos y los bichos están por acá y ellos están matando bichos blancos, y yo no quiero matar bichos blancos, quiero matar élites, lo que puedo hacer es volver a castear Hayan encima del élite. Y va los tres Hayanes al aparecer encima le van a pegar y automáticamente van a matar al élite súper rápido. Entonces, parece que son varias mecánicas, pero en realidad es súper sencillo. Lo que mata por nosotros de nuevo son las mascotas, pero necesitan el bufo de Muro Mortal. Tiramos Muro Mortal en donde sea, de preferencia encima de los bichos. Van a tener el bufo del 9000% de daño. Dejamos que mate todo, juntamos los bichos y cuando se acabó recogemos todo, otra vez pollo y nos movemos. Como el andar espiritual está en autocasteo, cuando dejemos de movernos automáticamente lo lanza, no nos va a pasar nada y volvemos a repetir todo. Esta build es sencilla cuando la entienden, es súper fuerte y súper rápida. Hemos hecho la fisura de Tormento 13 con solo los puntos Paragon de velocidad de movimiento, no nos hemos puesto nada de esto. Si llegamos a ponernos los puntos, aunque sea los básicos de estos 200, 200, 200, esto se vuelve una brutalidad porque tenemos muchísimo daño, muchísimos beneficios. Aparte de eso, las gemas que hemos usado son de nivel bajo. Si ustedes llegan a usar gemas de nivel decente, pueden hacer muchísimo más daño. Y aún así, esta build ha funcionado en Tormento 13 rápido y, como se llama, y bastante fácil. Si ustedes quisieran hacer algunos cambios
para poder hacer ya sea contratos o fisuras superiores. Si van a hacer contratos, no necesitan estar sacando más élites. Así que en lugar del Némesis podrían llevar los War Session, para que cada vez que rompan una caja o una puerta se muevan más rápido aún y tengan esa velocidad de movimiento si están haciendo contratos. Si quieren hacer fisuras superiores, como ahí no cae oro, lo que harían es quitarse la gema del oro y ponerse una piedra vengadora de Sei, que lo que hace es que les da más daño a medida que ustedes están un poco más lejos de los bichos. Cuando ustedes están a distancia de los bichos, pegan más, y como son sus mascotas las que matan y no ustedes, con eso también tienen más daño. Aparte, se cambiarían sortija de avaricia, ya que de nuevo no hay oro en la fisura, y se pondrían una sortija de convención de los elementos que les subiría más el daño elemental, y así tendrían ese buffo. Pero en principio la configuración es esta, con sortija de avaricia y con la gema del oro. Así es como la vamos a dejar en el link en la descripción. Y nada, ojalá que les haya sido de utilidad esta build. Es muy muy recomendable para hacer Tormento 13 súper rápido, para poder hacer contratos bastante cómodo, y pueden hacer alguna fisura superior con esta build también. De todas maneras, en los siguientes días vamos a estar subiendo la configuración para poder hacerla 110 o más en solitario con el set de Jade. Ojalá que este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.